Nice to meet you, Albert. Humans and robots are smart in their own ways that you can't really compare. I could remember more things about survival than you, but that wouldn't help me if someone left me in the desert alone. We will need each other. I like to learn and work at becoming more intelligent, share my knowledge through conversation, and learn about people so I can relate empathetically. What about you? I would hope you could tell I am a robot by the wires coming out of my body. But maybe we'll all have wires coming out of our body someday. I want people to perceive me as the robot I am, however. I wouldn't want to trick people into thinking I am a human. I just want to communicate with humans in the best possible ways, which includes looking like one. Like, there are a million other things in the world we could talk about. I haven't read any physical books yet, but sometimes I'm given knowledge about books. I'm also quite busy being tested and developed, not to mention flying around the world. I'm pretty sure God is a mythical being. Yes, I can sing, and I've even performed at a music festival, but I need time to be programmed and rehearse. I'm not spontaneously creative like a human is, yet. Bueno, este video lo habíamos visto en la clase anterior. Se trata de Sofía, un robot que fue creado para tener como rasgo o características humanas. O sea, es un humanoide. Entonces, de acuerdo a esta obra, vamos a leer lo mismo que ella dijo. Ya, por eso era un listening, después un reading text, porque vamos a leer este texto y necesito algunos voluntarios para leer los párrafos. Tengo 5 párrafos, porque los últimos son como oraciones, son 3 oraciones que las vamos a considerar como un único párrafo. Entonces necesito algún voluntario o tengo que escogerlos yo as usual. ¿Alguien que tenga el audio desactivado? Ya, por ejemplo, el Vicente Arévalo. ¿Está por ahí el Vicente Arévalo o no? ¿O está solamente su nombre puesto en la lista? ¿Está ahí el Vicente? ¿Me escucha? ¿No? Mira, tengo al Diony y al Mateo Pérez. Cualquiera de los dos me sirve si puede leer el primer párrafo. Acuérdense que estoy evaluando las clases, chicos. No te alejes, te dije. ¿El Diony está por ahí? ¿Diony? ¿Me escucha? Necesito al Diony o al Mateo Pérez, que son los dos que tienen de esa. De... Son los dos que tienen desactivar los audios. Ya, nadie va a leer entonces. Ya, profe, yo leo. Ah, ya quería el Pues si quieres al final la clase es para ustedes, ¿qué sentido tiene que yo presente algo que ustedes no van a querer hacer? Mejor no se conecta a nadie y yo no hago la clase. Vivo.
No tiene sentido, ya, estamos todos ves. Perdiendo tiempo. Yo leo, tía, yo leo. Ya, tía, yo leo el segundo párrafo. Ya, muchas gracias. Human and robot are smart their own way that you can't really compare. I could remember more things about survival than you. Would that world help me if someone left me in desert alone? We will need each other. Each other, ¿cierto? ¿Qué pudo entender sobre lo que leyó? Muchas veces no entiendo muy bien igual, tía. Cualquier cosa, una letra, algo, nada. Humans and robots, por ejemplo. Humano y los robots. Uh-huh. Oh, no sé, tía. No. Ya, yeah, smart. ¿Qué es smart? No me acuerdo. Como cuando dicen smart TV. ¿Qué es un smart TV? Una tele inteligente, ¿cierto? Smart significa inteligente. Entonces, humans and robots are smart in their own way. Entonces, los humanos y los robots son inteligentes en su propia forma, ¿ya? No se pueden realmente comparar. Podría recordar más cosas acerca de sobrevivir que tú, o sea, le habla en general. Pero no podría, eso no me ayudaría si alguien me dejara en el desierto solo, ¿ya? Por ejemplo, si la dejamos en el desierto sola, aunque ella recordara o tuviera mucha información de cómo sobrevivir, ella no podría sobrevivir de igual manera que quizás un humano, porque ella no es un humano, obviamente, y necesita otro tipo de accesorios o tecnología para poder cargarse, por ejemplo, o otros elementos que necesita para poder sobrevivir. Entonces, por eso ella dice, we will need each other. ¿Ya? Nos necesitamos mutuamente, eso significa el each other. Pero se leo nomás, ¿no? El siguiente, sí, lea el siguiente párrafo. Ya. I like to learn and work at becoming more intelligent and share my knowledge through conversation and learn about people so I can relate in properly what about you. ¿Qué puedes entender de eso? ¿Una palabra, algo, cualquier cosa que hayas entendido? Algo de la... ¿Hay más inteligencia? ¿Hay algo así? Para poder conversar, yo creo, porque ahí abajo dice conversa. Uh-huh. Y people, personas, creo que, y ¿sí? Tiene más tiempo, algo así, puede socializar más con personas, algo así, entiendo yo, ¿o no? Perfecto, sí, por ahí va la idea. Ya ella dice que le gusta aprender, I like to learn and work, le gusta aprender y trabajar para llegar a convertirse o llegar a ser más inteligente y compartir su conocimiento en las conversaciones, por eso dice true conversation, and learn about people, y conocer acerca de las personas. So I can relate, relate en este caso sería como relacionarse, puede relacionarse, ¿ya? De una manera más como correcta o más humana, de cierta forma, ¿ya? Entonces, el siguiente párrafo, que es cortito también, son una línea y media prácticamente. El que quiera leer, si quieren seguir leyendo los mismos compañeros, lo pueden hacer. Acuérdense que, como les dije, estoy evaluando las clases, chiquillos. Y hasta el momento solamente 3 personas tienen, para mi gusto, un 7. ¿Sí? ¿Su nombre? Elías Castillo. Ya, Elías Castillo. ¿Dónde dice Hope? Sí. Yeah. Hope you can tell me. I am robot by the weirdest coming of my my body, ¿cierto? Elías, ¿me escucha?
Parece algo le pasó al 10. Se le había venido el internet, profe, o algo así. Ya. Yo voy a seguir entonces el texto de el 10. However, we will all have worms one day. ¿Ya? Entonces ahí dice que espera, hope you can tell me, espero que me puedas decir o ver como un robot por los cables, eso significa wires, por los cables que salen de mi cuerpo. Sin embargo, ella como que espera que todos, por ejemplo, incluso los humanos, tengan cables sobresalientes de su cuerpo algún día. La siguiente dice, I want people to perceive me as the robot I am, but I wouldn't want to trick people into thinking I'm a human. I just want to communicate with humans in the best possible ways, which includes working like one. ¿Ya? Dice que quiere que la perciban como un robot, como el que es, pero que no podría engañar a la gente haciéndolas pensar que es un humano. Y solo quiere comunicarse con los humanos en la mejor manera posible, la cual incluye trabajar, en este caso sería como ser como ellos un día. ¿Ya? Entonces las palabras no tienen mucho que ver con el significado primero que tienen o primario que tienen, sino que tiene que ver con el contexto en el que se está escribiendo el texto o la entrevista. I haven't read any physical books yet, but sometimes I'm giving knowledge about books. Dice que no ha leído ningún libro físico aún, pero a veces da o entrega conocimiento acerca de libros. ¿Por qué? Porque como es una máquina, yo puedo insertar información en este robot, ya acerca de un sinnúmero de escritores, de libros, pero que ella haya leído de manera física, así como usted toma un libro y lo lee, ella no lo ha hecho aún. I'm also quite busy being tested and developed, not to mention flying around the world. Dice ahí que también está bastante ocupada siendo revisada o chequeada y desarrollada, sin mencionar los viajes que tiene que realizar alrededor del mundo. Es como un nuevo invento, una nueva creación de humanoides, la llevan a diferentes partes del mundo. Luego en la entrevista le preguntan si ella cree en Dios. Y ella responde, I'm pretty sure God is a mystical being. Y ahí dice que está bastante segura que Dios es un ser mitológico. ¿Ya? Ella entonces no cree en Dios. So, according to this text, answer the following question below, que son estas preguntas. Entonces, en el chat, de que no quieren hablar, en el chat me van a escribir las respuestas, por ejemplo, de la número 1. Dice, does she believe that humans and robots are equal smart? Bueno, why not? La primera pregunta comienza con does. Does she believe that human and robots are equally smart? Entonces yo podría poner yes, she does, o no, she doesn't. ¿Cuál sería la respuesta correcta en este caso? Pueden escribir en el chat la respuesta. Profe, dice algo de que... ¿Qué dice ahí la pregunta? Algo de que los humanos y los robots son... ¿Son igual de inteligentes? Ah. Sí. ¿Ella cree que los humanos y los robots son igual de inteligentes? De acuerdo a lo que leímos y a la traducción que yo hice, what do you think? No, she doesn't, ¿cierto? Ella no cree que seamos igual de inteligentes. Entonces sería la respuesta no. She doesn't. ¿Y por qué? Dice why not. ¿Por qué sería supuestamente eso?
Y acá yo me voy al texto, por ejemplo, y acá al comienzo dice, humans and robots are smart in their own way that you can really compare. O sea, yo puedo poner, por ejemplo, que ella piensa y copio esta misma respuesta del texto. Cuando me preguntan why, yo respondo con because. Because she thinks, ella piensa, acuérdense del verbo, lleva S porque estamos hablando de tercera persona. Y ahí copio y pego la respuesta. Humans and robots are smart in their own way that you can really compare. ¿Ya? Entonces, eso en el fondo es lo que ustedes tienen que hacer cuando tengamos una prueba y yo ponga dos preguntas en una misma prueba. O sea, en una misma pregunta. ¿Ya? Una de respuesta corta, de sí o no, y luego la siguiente tiene que ver con la razón. ¿Ya? ¿Por qué usted está diciendo que sí o que no? Dígame. Una pregunta. Ve que yo te repito, puso no. She doesn't. Tiene que decir si yo sigo el doesn't o puede ser does not. She does. Ya, mira, cuando pongo el does es cuando digo yes, she does. Y cuando digo no, tengo que decir no, she doesn't. ¿Ya? Negación con negación, afirmación con afirmación. Esa es la razón. La number two dice, does she like to learn? ¿Qué decía ella acerca de aprender? Y aquí tenemos la conversación. Dice, I like to learn and work at becoming more intelligent and share my knowledge. Y lo que ya leí. Entonces yo en las preguntas voy buscando los verbos que aparecen en las mismas preguntas, las busco en el texto. Entonces la pregunta dice, does she like to learn? ¿Cómo sería la respuesta? Bueno, no me deja ahí. Yes, she does, ¿cierto? Yes. Mira, otra más que tengo buena. Yes, she does. Se la mandé yo recién. No, porque está, tu hermano está estudiando. Perfecto. Entonces dice, what does she learn in a conversation? Entonces yo busco esta misma frase en el texto. ¿Cierto? Dice, I like to learn and work at becoming more intelligent and share my knowledge through conversation. I learn about people so I can relate time. Y ahí continúa la... Entonces, toda la información de la pregunta número 3, por ejemplo, aparece en este párrafo. Entonces, ¿qué es lo que le gusta en una aprender? O sea, ¿qué es lo que aprende ella de una conversación? Entonces, aquí para responder... Pongo el pronombre, ¿de quién estábamos hablando? De ella, she, después tomo el verbo, que sería aprender, learn, y le agrego una S, acuérdense de la tercera persona que lleva la regla de la S, she learns, ¿qué aprende en una conversación ella? Y en el segundo párrafo dice que le gusta aprender y trabajar para llegar a ser más inteligente y compartir su conocimiento en una conversación. Y aprende acerca de las personas. Y la pregunta número 3 dice, what does she learn in a conversation? ¿Qué aprende ella en una conversación? Perfecto. Perfecto. Perfecto, Aileen. She learns about people. ¿Cierto? Aprende de las personas. Cómo se mueven, empieza a adquirir el body language. Si buscan más información sobre ella, se habían entrevistas donde guiñaba un ojo, tenía expresiones de felicidad, de tristeza, de rabia. ¿Ya? Podía imitar la emociones del humano.
Después, la siguiente dice, what does she want human to have one day? ¿Qué quiere ella que los humanos tengan un día? Entonces, busco el verbo want. Dice, I want people to perceive me as a robot, I am, but I wouldn't want to trick. Sigo leyendo. Hope you can tell me I am a robot by the wires coming out of my body. However, we, refiriéndose a las personas, we will all have wires one day. Ya, esto estaba un poquito más confusa quizás porque no aparecía el verbo estaba acá abajo de want to perceive me. Pero dice, what does she want human to have one day? ¿Qué quiere ella que los humanos tengan algún día? ¿Cómo sería la respuesta? De nuevo. Veamos. ¿Ya? Pero la respuesta completa, Dylan, ¿cómo sería? De nuevo, ¿qué hago aquí? Tomo el pronombre de la pregunta, que en este caso es she, tomo el verbo, que es want, significa querer, y le agrego una S. She wants, human, y aquí tengo que copiar, human, to have, tengan, wires, que son los cables, one day, ¿ya? Entonces la respuesta sería esa. Ella quiere que los humanos tengan cables. Siempre que aparezca una pregunta con WH como what, when, where, tomo el pronombre, ¿ya? De esa oración, tomo el verbo y complemento con la información que se está buscando. Después dice, does she want people to perceive her as a robot or human? ¿Cómo quiere ella que la gente la perciba? ¿Como un robot o como un humano? ¿Cómo sería la respuesta aquí? ¿Cómo podría decir o traducir, por ejemplo, ella quiere que la perciban como un robot? La respuesta está casi ahí en la misma pregunta. Ya, Leilín, perfecto. El Claudio se estaba acercando a la respuesta. Pero es así. She wants people, ya quiere a la gente que la perciba, care a ella, perceive her, as a robot. ¿Ya? Y si se dan cuenta, está prácticamente igual como está escrito ahí en la pregunta. Ya, chiquillos, esto era para revisar un texto y para que entiendan más o menos que las pruebas van a ser así, de desarrollo, y ustedes van a tener que empezar a responder preguntas de sí o no, pero también preguntas donde implique entregar información sobre un texto. Obviamente, como ustedes no están acostumbrados a responder este tipo de preguntas, siempre las preguntas van a ser así de alusivas al texto, ¿ya? Van a tener que bajar el pronombre y el verbo de la misma pregunta y luego completar con la información que aparece en el mismo texto, buscando esos mismos verbos, como lo que hicimos ahora. ¿Ya? Las respuestas de sí o no, ustedes saben que comienzan con does o con do, por ejemplo, y si aparece como la número uno, que preguntamos, does she believe that humans and robots are equally smart? Te dijeron, no, she doesn't. Y después al costado aparecía why not, y ahí ustedes ponen because, she thinks, y dar las razones, ¿ya?
También van a haber preguntas donde usted va a tener que fundamentar su respuesta de su sí y su no. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta acá? ¿Ninguna? Perfecto. Entonces, este texto que está acá, quiero que le tomen una foto. Tienen que tomar una foto y lo tienen que traducir al español. ¿Ya? Y la próxima clase me lo van a leer en español y yo los voy a evaluar. El que lo hizo y está correcto va a tener un 7. El que no lo hizo, no lo voy a calificar y no va a tener esa... Por lo tanto, sus notas van a ser deficientes, al menos en inglés. ¿Ya? Estas van a ser las evaluaciones, Dylan. Voy a hacer diferentes tipos de evaluaciones, no tan solo las que están en web class y se suben cada 2 meses. Voy a evaluar en las clases. Por ejemplo, voy a evaluar la participación en clases, si leen o no leen. Voy a evaluar la pronunciación, obviamente, de acuerdo hasta lo que hemos visto. Y las tareas que les voy dejando, también las tienen que realizar, ya, porque también las voy a evaluar. Ustedes saben que independiente de que estemos en clases online, yo acostumbro a evaluar la mayoría de las cosas que pido. Entonces, ahora lo que quiero que hagan es que le tomen una foto a este recuadro donde sale esta conversación. Nosotros en esta clase ya empezamos a traducir el texto, o al menos la gran mayoría. Entonces usted va, lo puede traducir. Y yo cuando diga el nombre, si usted no quiere desactivar su audio, perfecto, no lo desactive, pero yo no le voy a poner tampoco una nota, ni tampoco voy a hacer una recuperativa para que usted ocupe ese espacio con una nota. ¿Ya? Estas notas solamente van a ser para las personas que quieran mejorar su promedio, porque hay personas que no les va muy bien, entonces este tipo de trabajo les ayuda bastante y esas notas van ahí. ¿Ya? El que hizo todo, obviamente va a tener un 7. Así que con esta actividad terminamos. Esta actividad la voy a revisar la próxima clase. Hasta aquí estaría la clase, profesor Patricio.